introduzcamos, profundicemos y hagamos alternativas sociosanitarias a institucionalizaciones hospitalarias que no son necesarias. Bueno, pues dicho esto y entrando un poquito en este ámbito sociosanitario, quizás trasladarles una realidad que seguramente están viviendo, ¿no? Que es la de continuidad de cuidados. Y en esa continuidad de cuidados, fíjense, yo les planteo cosas que están encima de la mesa desde hace años, pero que no se están llevando a cabo. Como puede ser la historia común del usuario, ¿no? Tú naces y aunque te lleve el pediatra, cuando dejas de ser niño y pasas a ser adulto, tu historia la va a seguir viendo tu médico general. Pero cuando eres mayor y te institucionaliza, resulta que tu historia clínica se desdobla. Y hay una historia clínica dentro del centro y una historia clínica de los servicios de salud. Y que encima no son compatibles los sistemas, con lo cual la atención primaria no puede ver lo que pasa en el centro, o el centro no puede ver lo que está pasando en la atención primaria cuando hay un ingreso hospitalario, ¿no? Con lo cual, la línea de continuidad de cuidados va a ser imposible si no tenemos una historia común. Por eso va a ser importante que cualquiera de nosotros, cuando envejezcamos y vayamos a ser institucionalizados, las personas que nos cuiden puedan tener acceso a toda nuestra historia de salud. Bien, en forma resumida, como está sucediendo ahora con primaria y hospitalizada, y al revés, o bien de forma completa. Porque si no, no puede haber continuidad de cuidados. Y dentro de esa continuidad de cuidados, fíjense, mientras estoy en la comunidad me están abordando mis necesidades con unos protocolos determinados. Cuando llego al centro, a la institución, a la residencia, esta residencia funciona con otros protocolos. Con lo cual es fácil que si yo salgo del centro al domicilio y al centro, cuando esté en un área me traten bajo un prisma o unos procedimientos y mientras esté en otro de otra manera, ¿no? Parece un poco irreal, ¿no? Que dependiendo en qué nivel estés, vayan a asumir tus necesidades y tus cuidados con unas protocolizaciones diferentes, ¿no? Que menos que compartir también esos protocolos, esa práctica clínica diaria, ¿no? Miren, la ley de dependencia nos dice que los centros mayores de 100 camas tienen que ser asistidos farmacéuticamente desde las farmacias de los hospitales. ¿Alguno trabaja en un centro de más de 100 camas? ¿Está la farmacia centralizada desde el ámbito hospitalario? Está en ello. Pero hay muy pocos lugares donde ya están, hay bastantes donde están en ellos, y sin embargo, fíjense cuántos años llevamos ya con la ley en marcha. Y sin embargo, ¿eso dónde repercute? En el bolsillo del usuario, en el bolsillo del mayor. Como tiene unas pensiones tan amplias, ¿no? Tienen OCD que no pagan por la alimentación. Bueno, pero hay el copago, el mínimo. No, ellos tienen esto, pero en la alimentación tienen puestos seis, con la residencia no pagan. Sí. En Andalucía es cierto, Fundación María, por ejemplo, está el farmacéutico hospitalario desde la Fundación. Por eso hay determinadas comunidades, determinados niveles, que así pasa, sucede, ¿no? A lo mejor cuando van al hospital, el médico de urgencia no le pone los CD, entonces se tienen que pagar un 4%, pero si vayan. Bueno, la realidad es que todavía en muchas comunidades autónomas no es una realidad que la dispensación de fármacos en centros de más de 100 camas no sea a coste del usuario, ¿no? Bueno, proyectos innovadores, ¿no? Como es la tarjeta del cuidador, y en algún nivel de, no toda la comunidad autónoma de Andalucía, sino alguna región, ya está funcionando, ¿la conocen? Bueno, es dar prioridad en las consultas especialistas al cuidador, bueno, al usuario y al cuidador, ¿no? De tal manera que, claro, cuando, no sé si les ha tocado, ¿no? Ir a una consulta de especialista
donde tienes que estar a las 10 de la mañana, donde te van a ver a las 12 y donde encima la persona tiene un deterioro cognitivo con tendencia a ser un errante y hazle tú que espere, ¿no?, a que sea visto por el especialista, ¿no? Bueno, pues medidas tan sencillas como esa tarjeta del cuidador lo que hace es que tengan la prioridad de pasarse los primeros, ¿no?, y que tengan la vista, desde las organizaciones, al poder cuidar que estas personas con un deterioro o con una necesidad palpable puedan ser atendidas de la forma más rápida o más urgente, ¿no? Otro tema importante es la incorporación de tecnologías y disponibilidad de materiales. Casi lo podemos unir a la vez, ¿no? ¿Tiene algún problema en disponer de materiales para la atención de los mayores? ¿Disponemos de los mismos materiales que la atención primaria, ya que están en su domicilio, que la atención primaria? No vamos a ir a la especializada. No, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, todos sabemos que, por ejemplo, un material de curas es muy diferente. El material de curas que va a la enfermera del centro de salud o a la enfermera de las residencias. ¿Estamos hablando de una discriminación? Porque igual estamos hablando de una discriminación. Entonces, los protocolos de prevención, por ejemplo, de úlceras por presión en primaria, en especializada, ¿son los mismos que en sociosanitaria? Posiblemente no. Y sin embargo, si tenemos un problema legal, el juez lo que va a preguntar es lo que dice la DESAP, es lo que dice la evidencia, y va a dar igual el nivel asistencial donde esté. O sea, no disponemos de los mismos materiales, con lo cual los protocolos no pueden ser los mismos. Y es que encima, si queremos hacer las cosas bien, va a ir a cuenta del usuario finalista, que va a tener que comprarse su ácido graso, su talonera, su colchón de aire, su... ¿Sí? Vale. Luego, medidas tan sencillas. Avance tecnológico, que es incorporar a los centros, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros vemos hoy un centro que no tenga un glucómetro, ¿no?, ese aparatito para medir los niveles de glucemia, ¿verdad? Y sin embargo, esto que está pasando con los anticoagulantes, en concreto con el conocido Sintrom, que ya tenemos un coagulómetro, que es igual que el de glucosa, se pincha en un dedito, hay una determinación, se va a un programa informático, se ve si tiene que continuar igual o mandar una notificación al hematólogo de turno para que haga las modificaciones pertinentes, todo por vía telemática, pues no, nos empeñamos en seguir llevando al usuario a sacarse la sangre al hospital o centro de salud. Con suerte, se la sacamos nosotros en el centro y la mandamos, y estamos esperando el fax o el correo electrónico para que nos actualicen la dosis de anticoagulante que tienen que tomar, ¿no? Bueno, pues pequeñas medidas que van a favorecer costes y atención en la, o calidad en la atención, ¿no?, que deberíamos de tener en cuenta, luchar, ir hacia esa homologación en servicios y en materiales que puedan tener otros niveles asistenciales, si es realmente que estamos hablando de sistema y no de estructuras aparte o diferenciadas de unas y otras, ¿no? El otro punto clave que yo quería tocarles es el envejecimiento activo. Envejecimiento activo que no es hacer actividad, sino que es participar. Que la persona mayor sea capaz de participar en los distintos niveles, tanto sociales, tanto de vida de la residencia, tanto de poder desarrollar su vida espiritual. Y participar, o de alguna manera, va a hacer que ese envejecimiento activo tenga tres pilares: uno que va a ser la seguridad, otro que va a ser la salud y otro que va a ser la participación. Y si realmente somos capaces de trabajar esto, lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. Porque no nos olvidemos, la calidad de vida es subjetiva. Cada uno tenemos nuestras prioridades. Si ahora les preguntase dónde vamos a ir de vacaciones, seguramente muy pocos coincidiríamos, porque entendemos que lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar, vamos a conseguir nuestros objetivos en un sitio o en otro, ¿no? En la vida diaria va a suceder lo mismo, ¿no? La calidad de vida
va a ser un elemento subjetivo dependiendo de esos tres pilares: el pilar de bienestar, el pilar de seguridad, de leyes, y el pilar de participación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel participan nuestros mayores, ¿no? Porque una persona en silla de ruedas puede participar, puede tener un envejecimiento activo, ¿eh? Nuestras personas mayores están conectados a la vida digital, están participando en ONGs, ¿eh? Porque sí están participando en ONGs, incluso las que están institucionalizadas, no solo las que viven en su domicilio. Participan en proyectos, ¿conocen el proyecto Miki? ¿No? El proyecto Miki es corazones solidarios, son estos cojines en forma de corazón para las personas más tectonizadas, de manera que los primeros meses después de la intervención es francamente cómodo para reposar ese brazo donde han estirpado ganglios y demás, facilita el drenaje y da confort, ¿no? Bueno, pues este proyecto están haciendo estos cojines que van con un mensajito, una tarjetita personalizada, con un mensajito positivo, ¿eh? Que podrán ver que se está haciendo desde asociaciones de vecinos, desde comunidades, ¿eh? Pero también desde centros de mayores, centros de día, donde están participando activamente en la confección y la entrega de estos cojines a estas unidades hospitalarias para que luego se les entreguen a las más tectonizadas, ¿no? Bueno, un ejemplo, como otros muchos, que seguramente cada uno de esos centros tiene, ¿no? Sí, les traslado como un grupo de mayores en un centro residencial ha dicho: queremos darle más vida al centro y vamos a cuidar las plantas, ¿no? Han cogido las jardineras, han lavado las jardineras, han pintado las jardineras, han rellenado las jardineras con tierra, han plantado, y llevan 2 años cuidando estas plantas, de tal manera que están dando, como ellos han querido, vida a lo que es el centro. Y ha sido una iniciativa que ha partido de ellos, que han elaborado y desarrollado ellos, y que están manteniendo ellos. Muy bien, gracias, María Ángeles. Y por eso, el poder hacer que participen incluso en el medio residencial. Es un ejemplo de muchos otros donde podríamos implementar, ¿no? Bueno, ahí ven juegos para mayores para potenciar lo que puede ser el nivel cognitivo y el envejecimiento activo, o el BCI que a través de las ondas del encefalograma hace que a través de un sistema informático pueda no solo hacer entrenamiento de su mente para protegerse del envejecimiento, sino también controlar sistemas domóticos y robóticos para las actividades de la vida diaria. Son líneas de futuro que tenemos en mente. Bueno, tendencias, así rapidito en 5 minutos, pues las residencias, ¿qué engranajes tenemos en las residencias? Que se pueden mover o no se pueden mover, dependiendo en qué posición nos vayamos a situar, para promocionar la autonomía, la calidad de vida, ¿no? Bueno, pues sin duda no va a ser lo mismo una residencia de más de 500 usuarios a una residencia de menos de 20, ¿eh? Las formas de implementarlo, y ayer sale algo, ¿no?, en las unidades de convivencia, va a ser completamente diferente. Pero algo está pasando, porque fijaros que ya hay residencia que dice residencia hogar, ¿no? Estamos buscando algo más que una institucionalización, algo que nos dé satisfacción, nos dé tranquilidad, nos dé calidad de vida, ¿no? Y aquí hay varios actores, y en esos varios actores, donde estarían los residentes, las familias, las residencias y, como no, las administraciones. Fíjense que cada uno de nosotros queremos cosas diferentes. Y si queremos cosas diferentes de un mismo medio, lo que estamos generando es un conflicto, porque nos tendremos que poner de acuerdo en cuál es la línea de trabajo. Mientras que la administración no quiere problemas, el usuario quiere respetar su autonomía, su dignidad. Nosotros o la residencia queremos mantener el servicio, las familias buscan o tienen otros intereses en el proceso, ¿no? Con lo cual tendremos que valorar cuál es la línea o el camino a seguir. Actualmente, nuestra
línea de trabajo es el paradigma del programa o del plan de intervención, ¿no? Seguramente es en el que están trabajando, donde las administraciones nos piden cumplir con una serie de requisitos, y esto nos hace valorar nuestra atención a través de una serie de indicadores, ¿no? Ratios, caídas, úlceras, que nos va a servir para saber si estamos haciendo las cosas bien, pero también para sancionar, ¿no? Porque las administraciones también nos pueden decir qué está pasando, que es, en su residencia se están muriendo todos por úlceras, por presión o por caídas o por, ¿no? Entonces hay nuevas tendencias, nuevas tendencias que ya se han planteado en la sala, como es las iniciativas del País Vasco y de Fundación Batía en concreto, de Echaleondo como casa, ¿no? Iniciativas de Castilla León, en concreto Soria, el programa de Mi Casa, iniciativas como líneas de buenas prácticas dentro del ámbito residencial. Y estamos viviendo ese cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma donde, como ven, esas imágenes se parecen muy poco a la imagen clásica de una residencia, ¿no? Sino es más la imagen de un domicilio donde todo es más o menos significativo, donde todo más o menos hay una continuidad del domicilio a la residencia. Incluso no solo en las áreas comunes, sino también en las áreas más personales, ¿no? En esas habitaciones donde se acondiciona a modo robusto del usuario, pero donde en ocasiones tienen determinadas barreras, ¿eh? Recordad que es un usuario de silla de ruedas, se ve, ¿eh? Donde posiblemente en nuestra residencia al uso no estarían. Son imágenes de centros europeos, ¿eh? Donde además pues aparecen elementos que estamos denostando continuamente. Y sin embargo, lo que están haciendo es que estos centros, estos lugares de vida, sean los más cercanos posibles, ¿no? Tenemos iniciativas donde en este jardín terapéutico ahí al fondo ven ropa tendida, que no es otra cosa que se ve, ¿lo ven desde atrás? La ropa, bueno, pues es madera pintada, ¿vale? Ven el tractor, ven un lago con peces, un cenador, donde las personas van a poder salir, ver, vivir, tocar, vivenciar algo que para ellos es cotidiano o es normal, ¿no? Dinámicas para trabajar con los deterioros cognitivos, donde muchas veces nos empeñamos en que estén en una sala, que estén tranquilos, sentados, que no hagan nada, y si se caminan o son errantes a nivel del centro, nos generan determinado disconfort, ¿no? Como en otros centros lo que están haciendo es salir con ellos a caminar, llueva, nieve, haga frío, ¿eh? Porque la persona necesita caminar y facilitar dentro de los entornos del centro, recorridos donde no haya riesgos, ¿no? Y esta es una residencia alemana donde hay un pasillo que te incorporas a él, va pasando por todas las plantas del centro, incluso llegando a la azotea donde tiene un jardín terapéutico, donde van a hacer determinadas actividades con ese jardín, y que además va a servir como lugar de esparcimiento para esa persona errante con seguridad, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos dicen estas personas europeas? Nos dicen, el demente necesita actividad, y es que por la noche llegará cansado y dormirá, pero si lo tenemos todo el día sin hacer nada, llegará la noche y se levantará y intentará hacer lo que no hizo durante el día, ¿no? Bueno, pues ese cambio de paradigma, dos diapositivas y les dejo, viene reflejado un poco por la experiencia de Dinamarca, ¿vale? La experiencia de Dinamarca es que a partir de la Segunda Guerra Mundial dicen, y perdónenme que lo resuma muy mucho, dicen, tenemos que atender a los mayores. ¿Cómo? Desde el paradigma de pasar de curar al cuidar. Entonces, lo importante es el sistema, son los cuidados. Esto que empieza en esos primeros años del siglo XX, se dan cuenta en torno a los años 60 que tenemos que pasar del cuidar a la atención, donde los profesionales sociales empiezan a tener una relevancia importante y empiezan a aparecer en estos países nórdicos, la atención a domicilio, los centros de día, los centros de noche, y habrá un nuevo cambio en los
los años 90, donde han visto que el nivel institucional no responde a las expectativas de los mayores, que quieren estar en su domicilio, que quieren ser protagonistas y que quieren participar. Entonces, ahora mismo están instalados en este nuevo paradigma de participación y de envejecimiento activo. ¿Qué se lleva a la práctica en esto? ¿No? A la práctica esto nos lleva que todas estas medidas que han llegado hasta los 90 han sido las que conocemos hasta la actualidad, pero desde los 90 en Dinamarca no se construyen residencias para mayores. Y sin embargo han desarrollado muy mucho todo lo que es la atención del mayor en el domicilio. Mira, ¿lo podemos hacer aquí? ¿Todos nuestros mayores pueden ir al domicilio? ¿Podemos atender a todos nuestros mayores desde el domicilio? Tenemos que cambiar la filosofía de atención. Pues si no la cambiamos, no. Vamos a comer. ¿Sí? Bueno, pues de calidad, simplemente decirles que está muy bien que vayamos a lo que puedan ser los planes de intervención, los reglamentos de régimen interno, la carta de servicios, a ir a modelos de calidad como puedan ser modelos ISO, modelos UNE, ¿está bien? A guías de práctica clínica, a lo que puedan ser criterios y estándares de calidad, a lo que pueda ser tener los procesos, las secuencias, las tareas bien delimitadas y en base a la evidencia, lo que nos dice la ciencia, pero recordemos que la calidad es subjetiva. Y siendo subjetiva la calidad, los equipos tendremos que pensar en los individuos, tendremos que pensar en cómo son nuestras relaciones con ellos y tendremos que pensar qué queremos que sea el centro. Y el centro tiene que ser un lugar de trabajo, claro que sí, tiene que ser un lugar de asistencia, pero tiene que ser un lugar de vida. Y en ese lugar de vida el protagonista es el mayor. Y no todos los mayores son iguales, ¿o sí? No, claro que no. Y tenemos mayores independientes, mayores frágiles, mayores o pacientes geriátricos, cuyo abordaje y cuyas necesidades serán sus.